Y acá estamos, ya volvemos a nuestra normalidad. Todo muy normal. Ya volvemos a nuestra normalidad. Pero les decíamos, hoy es martes. Y martes viene con M de Manso Deporte. Y hoy traen un deporte que me copa esto. Exactamente. Aparte, recientemente coronadas campeonas locales. ¡Wow! ¿De esta que es? Tres goles cada una, la rompieron todas. ¡Genial! Le damos el aplauso a Abo Fernández y a Bravo. Está mal eso, ¿no? Está con toda la seriedad. Sí, sí, pierde el tema de la topa. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, felicitaciones antes que nada. Muchas gracias. Gran final con IMSA. Y tres goles cada uno. ¿Pasó alguna vez esto? ¿Fue un error de la Matrix? Hace mucho no pasaba, pero... En tu caso, Marti, bueno, sos goleadora, digamos. A veces. Digamos. Me está diciendo rústica. No, pero hago eso. ¿Qué? Más achitiza. Bueno, la final con IMSA, que venía siendo un torneazo, y lo ganaron muy bien, 7-3, con mucha autoridad. Sí, fue un gran partido. IMSA, partidos con IMSA siempre son muy, muy complicados. Así que nos encontramos con el gol de Martina apenas arrancó el partido y eso nos liberó muchísimo. Bueno, así arranca cada nota para ver algo de seriedad, ¿no? Después esto va mutando. Se desvirtúa, chicas. Sí, 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 hay un gran cuestionario con tema político, hay de todo, y va a haber política internacional, también. Dólar, blue. Todo. Con las elecciones de Brasil, pero como fueron el otro día, la saben. Así que no pasa nada. Bueno, ¿cómo toman el tema selección? Las dos estuvieron ahí en la prelista, hicieron un gran camino, pero bueno, lamentablemente en el final no se les dio. En mi caso, ya he tenido varios procesos y el objetivo número uno en este fue disfrutar. Ajá. Desde el día uno. Por ahí te pones siempre la meta del objetivo final y estás tan nervioso que no disfrutas toda la otra parte. Así ¿y pudiste que, disfrutarlo? Bueno, vos ya sí, jugaste mundial también. Sí, disfruté de todo. Aparte, uh-huh, compartirlo con mis hermanas, con jugadoras con las que he admirado toda mi vida. Uh-huh. Tener la oportunidad de poder entrenar con ellas y jugar. En este momento me encuentro un poco más madura deportivamente, lo disfruté uh-huh, mucho más. ¿Puedo preguntar las edades? Sí, no tengo problema. 29 y yo tengo 20. Ah, claro, claro. Vos, Marta, tenés por darle también mucho todavía, ¿no? Sí, en mi caso es el primer proceso y la verdad que lo disfruté mucho, estuvo muy bueno. Jugar con jugadoras, con las Águilas, son las Águilas. Claro. Fue una locura, muy bueno. Que por ahí las veías vos de chiquitita y ahora te tocó compartir con ellas. Sus hermanas y ellas eran mis ídolas de chiquita, yo las iba a ver jugar todo y después jugué con ellas. Qué hermosa. Así que... Chicos, para los que no conocen, ¿qué diferencia hay el hockey sobre patines al hockey tradicional? El palo, bueno, en sí todo más allá del patín, en hierba, todo. El palo también es diferente en hockey sobre patines. Es más rápido, es más fuerte. Sí, más físico además, ¿no? Por el tema de los choques. Es más físico, sí. Uh-huh. Tiene más roce. Más dinámico. Ajá. Para mí tiene más adrenalina. Claro. Más divertido. Y los patines son los de cuatro rueditas. Los de cuatro ruedas. Ah, ok. Sí, sí. Y eso ya ustedes como caminar. Patinar es como caminar. Sí, sí, sí. No tenés ni que pensar. Yo arranqué a los 10 años. Ah, vamos. Yo a los 6. Claro. Y eso que tu familia es toda del hockey, digamos. Pero... Es toda del hockey. Ajá. Y la historia es conocida igual. Claro, claro, claro. Mi papá no quería que jugáramos hockey sobre patines y empezamos con césped, así que después lo convencimos y cambiamos. Es que hubo. O sea que tenés, digamos, conocimiento de causa, la diferencia entre hockey sobre césped. Bueno, las dos hermanas actualmente de la selección argentina, además, por jugar el mundial. Sí, están las dos allá entrenando en San Juan. Ya no queda nada. No queda nada. El lunes arranca. El lunes debuta, claro, exactamente. Bueno, tenemos cuestionario, Orne, cuando sí, vos quieras. Ahora, ponemos el cronómetro en pantalla, señor director, por favor. Van a ser una cada uno, mucho de cultura general tiene esto. Ah, sí. Poneme, por favor. Lo más difícil es entenderle. Después, si le entiende. Va, una cada uno. Pueden decir paso. Hay una tarjeta para salir de la cárcel, como en el Monopoly. No, es mentira. Va, una cada una. Pueden decir paso. En un minuto tienen que meter la mayor cantidad. El récord tiene quien. Benzema, Luka Modric, del Real Madrid, ¿no? Sí, sí, acá. Justo él. No me acuerdo si él o me hablas. Cuando Orne dé la... En 3, 2, 1. Debut de primera. Debut de primera. 14. Mejor compañera. Valentina. ¿Cuántos títulos tienen en Talleres? 40. ¿Maradona, Messi? Messi. ¿Asado sushi? Sushi. ¿Fuiste a jugar alguna vez sin dormir? Sí. ¿Sí? ¿Récord de goles en un partido? No se me... Lo que pasa es... ¿Woody o Bolayer? ¿Woody o Bolayer? ¿Woody o Bolayer? Sí, sí. ¿Gomita roja o verdes? Rojas. ¿Mate dulce o amargo? Dulce. ¿Una película? Reylón. ¿Cómo se llaman los amigos de Harry Potter? Ron y Hermione. Sí, sí, perfecto. ¿El mejor actor argentino quién es?
Mejor actor argentino, mejor actor argentino. Franchella. Muy bien. ¿Vino Ferret? Vino. Comenta la frase, yo tengo un sapo que se llama. ¿Ah? Yo tengo un sapo que se llama. Pepe. Sí, justo de lado. Banana Flip. ¿Casa abajo de la indumentaria, sí o no? Casa la que casa la casa. Sí. Sí, sí. ¿Instagram privado o público? Privado. ¿Más leche que café, más café que leche? Más café que a fuerza 6-0, ¿quién es mejor? ¿Julieta, Valentina o Agustina? Júgatela. Valentina. Valentina. ¿Qué significa talleres? Familia. ¿Qué significa talleres? Pasión. ¿Puedes decir algo a tu compañera? Se me acaban las preguntas. Estoy sacando agua. Muy bien. Tantas que ya queríamos una frase para guardar para la pro. Decir algo lindo. ¿Cómo que te parezco, Isla? Si tuvieras que pedir un deseo para el mundo, si te conceden 3 deseos. Para, y teníamos que hacerle la pregunta que dejó el invitado de la semana pasada a ellas. Exactamente, ellas tienen que formular una pregunta para el invitado. Pero hacerle la del invitado pasado. ¿Te la acordás? Invitado, sí, obvio. Era, ¿sí? ¿No a ver, acordás? Dale, sí. Porque la última vez que quisiste hacer una pregunta de vecino. Dale, vos casada con tu tenían que elegir. Entre la selección campeona del mundo, sí. O sea, que gane el mundial, o que descienda su equipo. Su equipo. Ah, ay, mira qué pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Que salga campeón argentino? ¿No se me acordaba? Sí. Yo me la acordaba, pero. Que salga campeón argentino. Sí. Ah, mira vos. Que no. Salga campeón argentino, y Talleres desaparece. No, es preferencia, Amadeo. Bueno. Estás como con la pregunta de Natalie Pérez, que le dijiste cualquier cosa. No recuerdes eso, por favor, no recuerdes eso. Por favor. Bueno, no sé si hay desafío. Espectacular. No, que me podrías enseñar, chicas. Ah, vamos, chicas, a jugar un poquito. A mí me gustaría. Yo creo que podrías desafiar a Amadeo. Agustina me picanteó en la previa, me dijo que ella quería un desafío. Porque yo este no lo tengo tanto. Tengo más el tradicional. Tienen que decirnos cómo se agarra. Este, claro. ¿Se agarra igual? Bien, perfecto. Sí, se agarra igual. Tengo un pasado de hockey. El otro no lo tendrías así, pero en este lo puedes tocar de los dos lados. ¿Para qué vamos a correr acá? Ah, sí. Bueno, si necesitan un refuerzo, me avisan, obvio. Para mi tarea de refuerzo. Está haciendo dribbling, se llama dribbling también. Sí, se llama. Pasale, Orne. Tomá, Catita. ¿Para qué vamos a tomar la cancha? ¿A qué están jugando, chicos? Ah, esto va a ser el arco. Para el arco. Ama, tomá. Acá. ¿Te la robaron? ¡Déjame sacar! Estaba jugando a Amadeo justo. Uy, ¿a dónde cayó? Con el palo, con el palo. Ay, te pido mil disculpas. Bueno, mientras tanto ustedes me enseñan. Entonces, agarrar el palo es las así. Manos son iguales. Se puede agarrar de las dos formas en hockey sobre patines. Ah, ok. Solo derecho. Y levantar el palo, ¿hasta dónde puedo? Ahí. Para que lo sí. Puedes levantar. Pero digamos, porque para no golpearte la cara, poner. Sí, sí. En realidad por ahí te cobran altura. O peligrosa, pero no. No pasa nada. No hay. ¿Metiste alguna vez un palazo de más? No. ¿Realmente? ¿En las piernas? No quieres quemar. Hacer así tú, pasando tac. Bien. ¿No? Capaz que sin querer, pero. Pásala que Martín no te cae muy bien de ahí, ¿sale? ¿Metes el palito ahí? No. Disimulado. Mira, está bueno. Mira la goleadora. Mira la goleadora. ¿Puedo jugar un ay. Poquito? Me gusta. Toma, vale, a ver. Ay, perdón. Dale, acá está. ¿Listo? Yo meto ustedes dos. Ay, ahí te la cae. Bien, bien, bien. ¿Se cobra bien? ¡Gol! ¡Gol! ¡Es la dos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo tomó! Sí. ¡Era una muestra! ¡A ver, vamos! ¡Dale, Catita! ¡Dale, Catita! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Las chicas están como locas! ¡No! ¡Amadeo, te comemos! ¡Ando mal, Lau, ¿no? ¡Bien! ¡3-0! ¡Vamos una más, chicas! ¡Última! A ver... ¡Uy! ¡Palo! ¡Palo! ¡Perdón, perdón! Uy, bueno, Amadeo, ¿qué decirte? Sí, yo le pegué con el pie mil veces. Sí. Se lo tomó un poco a pecho. No. Chicas, no necesitan... ¿Se cobra full? ¿Se cobra pie? Se cobra pie. Se cobra pie. Es patín. Se dice patín. Patín, patín, patín. ¿Van a ir a San Juan a ver la selección? Obvio. Pará, tráeme la buchita. Ah, sí, quiero está al lado de la pata. Quiero ver si es tan buena como dicen. A prueba. Las dos. ¿Las dos contra vos? No necesitan una jugadora. Mati contra Agus, bueno. No necesitan una jugadora, Orne. Vamos. ¡Uy, Orne! ¡Uy, Orne! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Patín, patín! ¡Patín, patín! No, ¡uy, estas saben en serio! No. ¡Uy, le hicieron dos cañas! ¡Chicas, la conductora, por favor! ¡Chicas, qué atrevidas dos cañas! Evidentemente, sí son las mejores. ¡Se aplaude! Gracias por venir al programa. Eso es lo más.
muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Un placer tenerlas acá. Por supuesto, también vamos a cortar este pedacito, Ama, y lo ponemos en nuestro Instagram. Por supuesto, el cuestionario sobre todo, ¿no? Sobre muy todo. Bien, muy bien. Agotar las preguntas. Sí, la próxima más larga, dale. Sí, tienen que formular la pregunta para el invitado. ¿Qué preguntaría? ¿Y cuál era la pregunta? Puede ser de todo. Puede ser la de la selección. De deporte, de sexo, lo que quieran. ¿Cómo? ¿De sexo? Sí, sí, todo. ¿Dijo sexo? No, te lo hice con la trompita colgando. Sí. Bien. A ver qué pregunta. Lo que quieran. Cata está, ¿no? Y si vos tenés acá, sacate la. Puede ser lo que quieran. ¿Qué pregunta? A ver. Si puede ser ahora, porque te lo vamos a la tarde. Si no te lo quiero, chicas. La que sea. La está pegando Julián y Macio. Hoy es miércoles, séptimo día. Dibujito animado favorito. No sé, ¿no? Peli de dibujito animado favorito. Okay. Bueno, okay. Me gusta. Chicas, gracias. Un placer.